iniciaremos el día de hoy en la propuesta que hace el señor gobernador para reformar el artículo 4 en su fracción octava. Actualmente dice que es facultad del gobernador del estado celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la federación y los ayuntamientos para la realización de acciones conjuntas en materia de protección de la sanidad pecuaria en el estado. Y la propuesta es celebrar con el gobierno federal y con los ayuntamientos los acuerdos interinstitucionales y las bases de coordinación, convenios y acuerdos necesarios para el ejercicio de funciones, ejecución y operación de obras y prestación de servicios que resulten necesarios para desarrollar y mejorar la ganadería de conformidad con esta ley. Secretaría, tiene la voz. Artículo 4, fracción octava. El cambio que está proponiendo. Sí, tenemos una propuesta. Buenos días. Queríamos, conforme está el artículo, como está ahorita en la ley, uh-huh, nada más queríamos agregar que fuera también con los organismos auxiliares y que no fuera solo para la protección de la sanidad pecuaria, que fuera para otras acciones también. En el cuarto no viene otra fracción para las demás instituciones. Yo tenía lo mismo. Y también, ¿no puede ser también instituciones de educación superior? Instituciones, pues yo creo que... Bueno, pudiese... Le recuerdo con el micrófono para que se... Yo grabe. Yo voy a pensar. No. ¿Sí? Yo había pensado en fundamentalmente la Unión Ganadera, por ejemplo, sí, que pudiesen llegar a alguna, que es un organismo auxiliar, pero pues, también puede ser instituciones, puede ser el INIFAP, puede ser la Universidad, puede ser la Fundación Produce. Okay. Tenemos también un laboratorio de sanidad. Entonces sería con la federación, los ayuntamientos, los organismos auxiliares. ¿Y qué más, licenciado? Nada más era, bueno, también buenos días. Habíamos considerado que dejarlo en organismos auxiliares, y de hecho platicamos que si consideraríamos a la Unión o a cualquier otra institución como la Fundación o dependencia como un organismo auxiliar de la Secretaría. Entonces, ya que si nos vamos a definir pues uniones, asociaciones y demás, pues... Ahí en el artículo 3 vigente dice que por organismos auxiliares son las uniones ganaderas, sí, instituciones de educación, están... Por eso lo dejamos como organismos auxiliares. Sí. Pero, para la realización de... No, todo lo demás queda igual, nada más íbamos a agregar eso de organismos auxiliares. ¿Nada más? Sí, así es. Ok, ahí el ingeniero... No, licenciado, yo nada más. Probablemente pudiera quedar acuerdos interinstitucionales y con la sociedad civil. Y ahí entrarían todas las demás instituciones, ¿no? Con, digo, asociaciones de la... O es que están dentro de organizaciones auxiliares. Entrarían todas las asociaciones de la sociedad civil. Pues uno de los dos, pero ahí quedaría. Pero todo es en materia para la protección de sanidad pecuaria. Nada más. Sí. No, otro tipo también de... Por decir... El caso de realizar convenios con organismos como los productores de ganado de registro, si se requiriera,
en alguna razón, inclusive para los municipios, aunque ya vienen los municipios contemplados para la expedición de pases, pues que también esté contemplado al cabo el hecho de que lo incluyamos ahí, no quiere decir que se tenga que ser obligatorio, sino que esté sujeta a evaluación. Puede ser con las asociaciones ganaderas, con la misma Unión Ganadera, pero eso sí viene contemplados como organismos auxiliares, ¿no? Sí, pero a lo mejor pudiera complementarse ese artículo con acciones de fomento, ¿no? Fomento a la producción. No sé. O reconversión. No sé si la Secretaría tenga las, ya no las facultades, la capacidad técnica para el fomento de la reproducción. No, o sea, fomento a la productividad. Ya sea genética o reproducción, no sé si, para que no quede acotado a lo mejor a sanidad pecuaria, porque serían muy poquitos organismos los que intervendrían. Yo creo que ahí el artículo 7 de la ley de ganadería podría contemplarse todas las acciones, ¿no? Que dice que las autoridades del Estado podrán celebrar acuerdos o convenios de coordinación con las autoridades municipales, con la federación y con los organismos auxiliares. Sí, ya está abierto a cualquier. Este, el artículo 4, sí es muy específico en materia de protección. Sí. Entonces se queda así. Siguiente artículo sería en el quinto. La Secretaría, además de las atribuciones contempladas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, tendrá las siguientes. Y se propone adicionar una fracción 21, inspeccionar las granjas avícolas con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos que establece esta ley en lo que se refiere a instalaciones, equipos y medidas de bioseguridad. Aquí nuestra sugerencia es suprimirla. Toda vez que en la ley, pues como lo hemos venido desarrollando en las sesiones anteriores, no se desprende en el cuerpo ningún capítulo relativo a la avicultura propiamente dicha y al tema de bioseguridad. Tendríamos que desarrollarlo en la ley para poder dejarlo. Entonces, sí lo platicamos en la Secretaría. Y pues bueno, salvo disposición en contrario de la mesa, ¿no? Además que la fracción octava ya te contempla lo de organizar y dirigir los servicios de inspección, vigilancia y control de ganado, productos o productos, o sea, no tienes por qué ser específico nada más a las avícolas. O sea, su mejor opinión, ¿están de acuerdo que es eso? Sí. Okay. Entonces la otra fracción pues no se va a mover, no tiene caso que. El artículo 6 corresponde a las autoridades municipales las siguientes. Propone adicionar una fracción octava, coadyuvar con la autoridad competente en las acciones que lleve a cabo para evitar la movilización irregular de aves, así como sus productos y subproductos. ¿Sería el mismo criterio, licenciado? Tenemos otra. Aquí, ahí sí se mantendría. En vez de autoridad competente, dejarla con la Secretaría. Coadyuvar con la Secretaría. Y creo que eso se relacionaría después, ya que avancemos con el tema del... Pues lo que en la semana anterior estuvimos platicando del tema del huevo, el plato y todos esos. Pero ¿por qué no más las aves y sus productos? ¿Por qué no colabora el ayuntamiento con todo lo demás? ¿Alguien? ¿No está en el artículo de las aves nada más? Pero este es lo que le corresponde a los municipios. Acciones ganado Mastrenco, verificó los servicios de rastro, denunciar, coadyuvar a las autoridades competentes, acciones
vigilar y cumplir los criterios de la institución y las demás. Entonces, en la de capítulo de... está el capítulo de la agricultura. La Secretaría, por producto de las uniones, haciendo local, llevando registro de las unidades, en salida. Lo otro, la Secretaría expedirá. No viene la participación de los municipios en el municipio. Sí, era por eso. Sí, no estoy en contra, nomás les pregunto porque se va a dar medio raro que nada más para la cuestión de aves, los municipios sí tienen participación muy específica y en las demás especies no. Sí, debería ser. General, pero ustedes son los que tienen el porqué. Sí. Y ahí sí sería complementario poner con todas las especies, ¿no? Especies pecuarias. Sin agricultura, sin productos y subproductos. Así es. Entonces, únicamente suprimir aves, ¿no? Y nada más ponerle especies pecuarias. Especies pecuarias, productos y subproductos. ¿Qué les parece? ¿Y ya lo dejas en...? Sí, general. Sí, porque después van a decir, oye, también tienes que ayudarnos con la movilización de las cabras, de los marranos, pero no, fíjate que nomás me olía las aves. Y la fracción novena que está adicionando, pues es la actual octava, nada más se recorría el número, que es las demás que le está, que esta ley y demás normas jurídicas aplicables de cualquiera. Siguiente artículo que se propone reformar. Artículo 35. Para los efectos de la presente ley son animales mostrencos los que carecen de dueño, no pertenezcan al dueño del terreno en que pastan, han sido abandonados por su dueño, se encuentren tras cerrados en los cuales no ser posible identificar el fierro o señal definitivos, el interesado no pueda demostrar su legítima propiedad y no sean reclamados por persona alguna. Lo están adicionando como fracciones antes de lo que previas. Previas a lo que actualmente viene siendo la definición de lo, bueno, no la definición, lo que debe ser con lo que es el ganado mostrenco. No sé qué les parezca. Ahí donde dice carecen de dueño, ¿no sería mejor que no tenga ninguna identificación? Se desconoce el dueño. Se desconoce el dueño porque dueño sí tiene. Dueño sí tiene. Pero si no, si les encuentra y no tiene ninguna identificación, pues es como si no tuviera dueño. Pero sí, alguien que se lo crió, ¿verdad? No, pero no tiene ninguna identificación. Pero sí puede tener la forma de comprobar que es, vamos a decir, a lo mejor anda perdido un animal todavía que mama, y lo pueden comprobar que es propiedad de un ganadero de acuerdo a que se aije con la madre, ¿no? Bueno, creo que lo que se refiere el ingeniero Elco es que te encuentren ustedes como autoridad un ganado suelto que no tiene ningún fierro, ningún dato de identificación. Uh-huh. O sea, difícilmente van a saber quién es el dueño. Sí, por eso. Pero puede darse el caso que ese animal que se encuentra y que no se escucha bien, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que para la grabación. Okay. Se puede dar el caso de que ese animal sea un animal que todavía no esté errado, que todavía ande mamando con su madre, y que en ese momento que se encontró, que se lo llevó un productor porque le está dañando un cultivo, maíz, avena, y lo lleva a la mostranquería, que es como caen muchos animales en las mostranquerías, en las comunidades rurales, por daños en propiedad ajena.
ese animal puede darse el caso que sea un animal que todavía no esté errado o no esté identificado con ciniga, pero que sí pueda tener, de hecho tiene dueño, y la forma de comprobarlo pues puede ser que se arrime el dueño, es mi el becerro. Pues sí, pero ¿cómo compruebas que es tuyo? Pues tendrá que traer la vaca. Por eso digo yo, ganado sin ¿cómo les dije? Sin identificar. Sin dueño, por desconocer el dueño, ¿cómo? Se desconoce el dueño. Ajá. Se desconoce el dueño y luego no pertenezca el dueño al terreno en que pasta. Pero ese no pertenezca ahí, como que no aplica lo de ganado mostrenco, ¿no? Porque puede ser. Pero hay dos. Primero se desconoce el dueño y lo segundo, no pertenezca el dueño al terreno en que pasta. Volvemos a los ejemplos que ponía en las semanas anteriores. Si se van a renta, a medias o al partido, pues obviamente ese ganado no va a ser de esa persona que está poniendo el pasto. Y ya con ese simple hecho de poner no pertenezca el dueño al terreno que pasta, se considera ganado mostrenco. Entonces creo que esa segunda fracción debiera suprimirse. Es que si ha pasado a la secretaría de que se hacen corridas sobre las y se encuentra ganado que no es del dueño y no lo reclaman y no hay como... Por eso, pero se desconoce el dueño. Entonces, se cubre con la primera. No pertenece. Es no pertenece al dueño. Entonces, los que rentan rancho, los que salen a medias o al partido, van a caer en ese supuesto. Entonces, pues, no se da la mostriquería. Lo que podemos agregar ahí como aclaración en ese segundo para proteger las situaciones de que dice la licenciada es sin previo acuerdo, quizá. O sea, por ejemplo, si que medias o algún otro tipo de acuerdo, pues está permitido, pero cuando no hay ningún acuerdo, cuando no es mío ese ganado, cuando está en ese terreno, pues ya pasa a ser mostrenco. Podemos ajustar ahí para prever esa otra situación. No sé qué les parezca. No sé qué opinan. Yo opino que sí, podríamos agregar esa calificación. Y como dice la licenciada Adriana, la verdad es que sí hemos tenido muchos asuntos. Básicamente se han manifestado en demandas de amparo, en donde posteriormente llegan los supuestos dueños o tenedores o poseedores de ese semoviente y intentan reclamar al grado de que ni siquiera la autoridad de los jueces de distrito en esta materia se les dificulta mucho llegar a emitir una sentencia. ¿Por qué? Porque no tienen elementos para poder acreditar si existió o no un acuerdo previo de que en tal predio, ¿no?, vaya a pastar o pues ahí, digamos, pues habite también, engorde y se produzca el ganado. Básicamente tiene que ver, o sea, tiene sentido pues en la práctica eso. A ver, es que, bueno, el ingeniero... Yo creo que esa situación es muy común y normalmente los vecinos mismos dicen, oye, aquí está una cabeza de ganado tuya, y le avisan y va por ella, y no por eso no sería mostrenco, ¿sí? Y solamente en caso de que se desconozca el ganado, que no es ninguno de los vecinos, en ese caso pues puede ser que lo entregue a la mostranquería o se declare como animal mostrenco. De otro modo, pues casi siempre se avisa. A lo mejor ahí replantear ese 2 y poner, se encuentre en terreno distinto al que pastan, sin previo acuerdo, o sea, se encuentren, porque también, pues nada más ajustarle ahí para prever, y pues a lo mejor no es muy común, yo pienso que, de todas maneras, si no es común, pero sucede, tenemos que estar previendo tales situaciones, y sobre todo en el ejercicio de los procedimientos jurídicos o legales, ¿no? Se encuentra en terreno distinto al que pasta.
No, este, no. Diverso. Es que el que pertenecen es la UPP, pero recuerden que hay rentas o hay movilizaciones ganadas que tienen varias UPPs, varias unidades. Entonces, si lo ligamos a la UPP de origen, metemos en otros problemas. ¿Qué mejor? Se encuentren en terreno distinto al dueño. Porque no mejor que el dueño del terreno lo desconozca. Del terreno donde pasta, lo desconozca. Sí. Pues bueno, o sea, es más ajustarle. Sí, sí, es ajustarlo porque. Ajá. Tendremos que ligarlo al párrafo del artículo, ¿no? Son animales mostrencos los que, y luego tendremos que empezar de otra manera, ¿no? Sí, sí. Los que se encuentren, los que no pertenezcan, o no sé, algo distinto. Los que pasten en un predio cuyo dueño lo desconozca, ¿no? El dueño del terreno que pasta lo desconozca. Nada más ligarlo arriba, son animales mostrencos los que sean desconocidos por el dueño del terreno que están pastando, ¿no? Sean desconocidos por el dueño del terreno que pastan. Y ya le dejas la carga del avisar al dueño del predio también. Sí. O sea, ajá, sí, sí. Porque pero una cosa es... Bueno, yo aquí estoy así como que no defino bien esto, pero pienso que una cosa es que veas un ganado que no es de tu propiedad como extraviado. O sea, la definición mostrenco va un poco más allá después de una investigación para que el municipio ya disponga realmente de lo que va a hacer con esos animales. Porque mientras va a ser sujeto de investigación, ¿quién es el dueño? Pero recuerda que este es. La obligación del ganadero es dar aviso inmediato en cuanto lo detecta a la autoridad. Pues, perdón. Porque perdón. Si no das aviso, te puedes convertir como presunto responsable del delito de robo. Entonces, si tú no das aviso... Pero no puedes ir mostrenco ahí. ¿Por qué no? Porque este que estamos definiendo como mostrenco. Por eso, esa es mi confusión ahorita, o que no defino bien. Es que se está yendo los bienes mostrencos son aquellos que no se conoce quién es el dueño, o que no tuvieran dueño. Sí, también para aclarar qué idea tenemos y ver si también yo estoy confundido quizá, pero la definición de mostrenco es una es un nombre temporal a un ganado, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, es el animal que no tiene dueño. Por eso, pero por ejemplo, no tiene, bueno, se desconoce el dueño, o sea, estamos diciendo que a lo mejor sí tiene dueño, pero en ese momento pues no sabemos quién es, entonces cuando se encuentra el dueño deja de ser mostrenco. Entonces por eso digo que es temporal, porque hasta que se encuentra el dueño, pues ya deja de ser mostrenco. Entonces, y luego también antes de una investigación es cuando es mostrenco, tengo entendido, porque ya cuando se investiga, pues ya das con el dueño y ya deja de ser mostrenco. Bueno, pero no falta ahí un elemento, digamos, porque una cosa que esté pastando nada más, y yo los desconozco, yo no sé quién es, punto. Está en mi terreno, pero yo los no sé quién es, pero puede ser que medio kilómetro, sea el dueño, mi vecino, yo lo estoy desconociendo, pero no por eso, quiere decir, no sé, está identificado, ¿sí? Entonces, no solamente porque esté pastando, sin identificación, faltaría, yo creo que ahí. Hemos tenido algunos casos de esos,
y nada más venimos al departamento de ganadería y damos los datos de la identificación del ganado y te dicen de quién es. ¿Sí? Entonces ahí ya con eso tú haces la visita directamente a la persona, si lo tienes accesible y si no lo da la autoridad. Estoy de acuerdo, nada más te digo, si no es solamente que yo como dueño lo desconozco, digo, dueño del terreno donde esté pasando lo desconozco, sino que también debe no tener identificación, porque si tiene identificación, como tú dices, va, se saca y se sabe perfectamente quién es. Pero si no tiene identificación, y yo, pues si te suelo, yo voy y lo denuncio, porque no me van a echar la que yo te lo está robando. ¿Sí? Cuando no tiene identificación, creo que aplica mucho lo que decía el ingeniero Estrada, ¿verdad? La definición de Mostrenco es que no tiene dueño conocido. Podrá tener fierro, podrá tener arete, podrá tener... Pero el productor, el dueño del terreno donde pasta, no lo conoce, no reconoce el fierro. Ese es el ganado mostrenco. Sí, pues creo que en esta ocasión estoy de acuerdo con ustedes. No, a lo que voy. A lo que voy es de que, por ejemplo... Fruta para los ingenieros, fruta para... A lo que voy, por ejemplo, uno tenemos, o nos ha tocado ver ejemplos en la misma ciudad, o sea... Se ve el ganado que trae un fierro, que trae un arete, pero vas pasando en la carretera y ves el ganado y no debería estar ahí. Entonces, en ese momento, pues no sé yo qué voy pasando, cuál, qué ganado es. Entonces, en ese momento se convierte en mostrenco para investigar posteriormente, dar con el dueño, avisarle, etc. Entonces, como que en ese momento es mostrenco. O sea, es la definición de que igual lo mismo para el terreno en que pastan. Yo considero que es la misma situación. Que lo ves de lejos y trae arete, trae el fierro, pero pues en ese momento no sabemos quién es, para poder investigar y dar con el dueño, etc. Que no se conoce el dueño y algunas son los perros. Pues sí, exacto. Ya, todos los demás son puestos. Los demás ya. Se desconoce el dueño. Porque mire, el interesado no pueda demostrar su legítima propiedad, no sé aquí en la fiscalía cómo lo vea. Es que sí se puede presumir el robo. O sea, y nosotros estamos definiendo que es un ganado mostrenco y creo que para un juicio penal lo va a complicar a ustedes. Ahí entra precisamente el problema de nosotros, que nosotros tenemos la carga de la prueba para ir a demostrar al tribunal. O sea, sí nos complica un poquito ya nosotros en ese sentido. Creo que nos estamos, bueno, para ustedes como autoridades les va a complicar este catálogo, tanto para la Secretaría como para Fiscalía. Porque luego ponen, han sido abandonados por el dueño y luego al último, y no se han reclamado por persona alguna. Entonces, una persona distinta al dueño la puede reclamar. Yo creo que la primera es la que queda, ¿eh? Se desconoce el dueño y ampara todas las demás, bueno, mi punto de vista. Como decía el ingeniero, ahorita ya con la primera se abarca todo, se engloba todo y no nos metemos en esos problemas. Sí, después de lo de la plática que tuvimos el viernes, que me quedó muy claro por qué batallan tanto los jueces. Porque no conocen. Pero no conocen el derecho penal. No, ni la ley de la ganadería. No, deja usted la ley de la ganadería. El tipo penal. Lo desconoce cuando estaban diciendo que se roben partes de reses. Cuando era la propiedad total o ajena del ganado. Entonces, les tengo una contrapropuesta. ¿Por qué no ponemos en el glosario la definición de ganado mostrenco y seguimos dejando el 35 como está? ¿Viene la definición? ¿Viene? No, no viene. Eso es lo que... No me acuerdo, licenciado. La fracción 28. Sí, viene una nueva disposición. ¿La definición de la ley? Aquí está.
El ganado mostrenco, el abandonado o perdido cuyo dueño se ignore, no, los no señalados y no errados que no pertenezcan al dueño del terreno que pastan o agostan, aquel cuyo fierro señal no sea posible identificar y todos aquellos que estén en marcas y otros sistemas de identificación de los aquí previstos que no se encuentren registrados conforme a la ley y de demás normas aplicables. Siempre les ha causado entonces problemas los fiscales. No, pues a ver, fiscalía, aquí estamos a tiempo de... Bajo ese tenor y ese argumento, ese artículo así, siempre les ha causado problemas a los fiscales para llegar ante los jueces y poder vincular a proceso. No, pero el otro es en el sentido, atendiendo al robo de ganado. O sea, no la definición de ganado mostrenco. No, pero estábamos hablando de ganado mostrenco. Sí, por eso, pero lo que hablaba es de Hermosillo en cuanto al robo de ganado. ¿Cuál de esa redacción estaba en los fracciones? Sí, sí. Sí, claro. Pero usted no tiene injerencia en la... ¿En lo mostrenco? ¿O sí? Sí, ellos participan, claro. Participan una vez que les dan aviso, que se conoce el dueño y todo. Es que el procedimiento ahí es que, por ejemplo, cuando ya mostrenquería municipal entra, nos mandan un oficio a nosotros para verificar si dicho fierro, en caso de que esté errado, cuenta con reporte de robo, si el arete o lo que sea. Ya es cuando intervenimos nosotros en la cuestión del ganado mostrenco. Mientras no nos den vista, no intervenimos, o salvo que sea por común acuerdo, como platicamos, oye, écheme la mano en esto, vamos a checar esto. Así vía económica intervenimos ganadería y nosotros. Pero sí es muy común, ¿eh? La intervención de ellos en este artículo es muy común. Y si se recibiera ganado mostrenco, es aquel semoviente al cual no se le encontró en las investigaciones el origen de su unidad de producción, de donde proviene. Por eso modificaríamos en la definición de ganado mostrenco. Por eso. Pero bueno, es una propuesta, porque el mostrenco es ya es la guillotina, digamos, del animal. Es la última foto que se toma vivo. Y lo demás son procesos de investigación. ¿Pero por qué la última foto que se toma vivo? No, porque ya en la mostrenquería prácticamente el municipio dispone en su rastro donde esté el animal, después de haberlo investigado, donde ya no... O sea, si no aparece el dueño. Si no aparece el dueño. Y todo eso es antes una investigación. Sí, sí. Pero aquí, ¿qué les va a facilitar a ustedes como autoridad, la Secretaría Ejecutiva y a la Fiscalía como autoridad investigadora, esta reforma, o qué reforma tenemos que hacer que les sea práctica? ¿Quieren lo dejamos de tarea? No, porque... ¿Puede poner la definición de la ley? Sí, claro que sí. Ganado mostrenco, ganado abandonado o perdido cuyo dueño se ignore, los no señalados y no errados que no pertenezcan al dueño del terreno en que pastan o agostas, aquel cuyo fierro o señal no sea posible identificar y todos los que ostenten marcas y otros sistemas de identificación a los de los de aquí previstos que no se encuentren registrados conforme a esta ley y demás normas jurídicas aplicables. Es la definición de ganado mostrenco. Y la propuesta era traer la definición de ganado mostrenco para el artículo 35, propiamente dicho. Nomás que sí le estaban modificando la redacción un poquito. ¿Se puede quedar si se desconoce el dueño? No, esto es lo mismo que están dejando, que era la propuesta, decía yo, vámonos al rosario, a la definición de ganado mostrenco. Si le pasan el micrófono al ingeniero Madrid, por favor. No, nada más es, ¿se desconoce el dueño o no está identificado? No. El abandono. Está identificado, pero puede decirle quién es. Sí, pero, o sea, el ganadero no, difícilmente va a saber, en algunos casos, salvo de los animales de vecinos que ya conocen los fierros,
el diseño del fierro, pues vas a ver de qué vecino es. Pero si no, si es un animal que no es conocido, pues inmediatamente, primero lo que le dan aviso es a los vecinos: oye, tengo una vaca de tales características con tal fierro. Oye, pero ¿qué tal si está traserrado, cómo le llaman? Que no está bien identificado, que tiene pues dificultades para identificar de quién es. Ahí se puede caer. Se le tiene que dar aviso a la autoridad. Y se está investigando. Por eso, entonces sería mostrenco hasta que no se investigue qué es lo que está pasando. Se quede como está. Como está en la ley, ¿no? Por eso, en la definición. En el glosario. Sí, sí, esto nomás, aquí yo estoy para identificando que no se va a tomar en cuenta la modificación. En el artículo 37 dice actualmente: si no se identifica al propietario del ganado, la autoridad municipal, dentro de un plazo de 15 días naturales a partir de aquel en que haya recibido el aviso previsto por el artículo 35, comunicará a la Secretaría del inicio del proceso del remate del ganado en subasta pública, fijando la postura mínima y observando para ello las reglas siguientes. Y la propuesta de modificación, perdón, si no se identifica al propietario del ganado o no es reclamado, la autoridad municipal, de todo lo demás queda igual. No le veo problema yo, la verdad. Solo su mejor opinión. Si no se identifica el propietario, pues no es reclamado. Que sí pasa mucho, ¿eh? O sea, realmente aquí, licenciado. Pero únicamente no puede reclamar el dueño, ¿no? No es reclamado, se le, ya no tiene la autoridad municipal, que nos ha pasado en varios municipios. Ya no tiene la autoridad municipal, ya lo publicó, ya lo boletinó, ya. Y dispuso en los tableros todo lo que tenía que poner según el artículo 35, ¿verdad? Y nunca lo reclama el dueño, nunca se acerca nadie a decir: ese ganado pero, es mío. Pero no sería un poquito más específico, ¿no se identifica el dueño o no es reclamado por este, por el dueño? Pues ahí dice, este, ¿no? Está. Ahí está. Ahí está. No se identifica el dueño. Bueno, no reclamado, ¿pero por qué? ¿Un tercero lo puede reclamar? Sí, quien sea. Pudiera ser el caso de una persona moral, el representante. ¿Tendría dueño? Lo puede reclamar el representante de la persona de una persona moral, pero ¿con qué derecho? Como representante, pero no quiere decir que sea el dueño. ¿Y lo puede reclamar? Sí, no te lo puedes otorgar. Es decir, ¿por qué se lo vas a otorgar a alguien que no nomás lo reclama? La cosa es que se lo otorguen o no. El representante de una persona moral tiene poder, o se le da poder a alguien para que haga la reclamación. Así es. O sea, no, pero no necesariamente que sea el dueño. Porque si lo ligamos exclusivamente al dueño, podemos caer en ese error. Por ejemplo, los acopiadores, que son personas morales, que se les haga un becerro de los corrales y lo agarran, pues va a ir el representante legal, no va a ir el dueño. ¿Convencido, licenciado? No, porque el representante actúa en nombre del dueño. Mire, como un vivo ejemplo, la semana pasada nos tocó un caso, fue el notario Fito Vaca, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Traía un poder donde un dueño pues le hizo un poder para hacer, vender y reclamar el ganado. Y aquí traigo el poder, o sea, yo soy el representante de tal persona, ¿por qué no me quieres autorizar los trámites? Y procedió porque traía el poder. Pero no se le, no, o sea, el ganado obviamente que no se lo otorgó al Fito Vaca, ¿verdad? Y hizo los procedimientos, pero el ganado no era de Fito Vaca. No, 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 no,
no sea reclamado por el dueño o su representante, ese es lo mismo. Entonces, es que queda muy abierto que sea reclamado. Lo puede reclamar cualquier persona, un tercero, una, pero no sea el dueño. Al final de cuentas, el que tiene derecho es el dueño. Entonces, sería, no sea reclamado, ¿por qué? Legal. Por el dueño o por su representante. ¿No sea reclamado por este o su representante legal? Ok. ¿O el carnicero? Pues está muy amplio. No, por mí. Muy expreso. No, si no es aplicable porque el pueblo. No, sí, para mí está bien. Nada más no me vayan a llegar con una cartita así simple. No, por eso representante legal. Exacto. Legal. Las formalidades que marca la ley y el Código Civil al respecto. Así es. Sí. No después digan los ganaderos. Me van a hacer que vaya con el notario, me van a hacer que... Yo apoyo la moción. Legal. Legal. Así está bien. Pues ¿quiere ser el representante legal? Claro, nuestro titular. Porque no puedo yo darle una hoja en blanco a una persona con mi firma, decirle que te estoy dando el poder para que lo vayas, si no está reconocido ante una autoridad, ante un fedatario público. Está bien. Artículo 61, son facultades y obligaciones de los inspectores de ganadería. Detener o inmovilizar a los animales, sus productos y subproductos utilizando el dispositivo de seguridad denominado fleje, que se hallen en tránsito o en lugares públicos o privados como centros de acopio, rastros, estaciones cuarentenarias y corrales, cuya procedencia legal y o sanitaria no esté comprobada, dando parte inmediatamente a la autoridad competente. Ahí tenemos un ajuste. Es como empieza, detener o inmovilizar a los animales, productos, sus productos y subproductos, utilizando, coma, en su caso, coma, el dispositivo de seguridad denominado fleje, y diagonal o acta circunstanciada, coma, creo que lo demás es lo mismo, que se hallen en tránsito en lugares públicos o privados como centros de acopio, rastros, etcétera. Una pregunta. ¿El acta circunstanciada te va a detener o movilizar los animales, productos y subproductos? Es una herramienta... ¿Te permite movilizar? Administrativa. Sí, pero te permite movilizarlo con un acta. Sí, pero... ¿No sí, te permite venderlo? ¿No te permite darle sí, uso? Sí, a eso nos referimos. O bueno, así lo utilizamos como para restringir algún otro movimiento posterior a tal situación. Allí yo creo, para mí que sobra lo de inmovilizar, nada más detener, ya con eso es más que suficiente. Inmovilizar no lo hacemos como en el Distrito Federal, que un aparato al carro para que no lo mueva. En este caso, se manda el ganado, sí se manda el ganado a un destino y ahí se inmoviliza, ¿no? Hasta que se cumple con la norma. Sí. Sí, ahí lo ve, bueno, ingeniero Elco. Creo que ahí sí es conveniente dejar inmovilizar. Porque incluso cuando se revisan los documentos, hasta que no presente está inmovilizado, o sea, también se hace esa acción. Y cuando llega, digamos que a destino, se permite... Entonces sería más correcto inmovilizar que detener. Está detenido nomás. Sí. De acuerdo a lo que estás diciendo, ingeniero, perdón, las normas oficiales es inmovilizar, no detener. Entonces sería más correcto inmovilizar. Sí, quizá.
inmovilizar. Sí, es cuestión semántica. Yo creo que es cuestión semántica. Porque, digamos, inmovilizar también quiere decir que no se mueva. Sí. Y detener queda que en determinado lugar está detenido. Inmovilizado no lo puedes mover. Que también puede entenderse y que no lo puedes mover de ese lugar. Sí, creo que, bueno, está, digamos, el movimiento primero se detiene y luego se inmoviliza. Entonces, pudiera ser que se queden ambas palabras, que pudieran entenderse como sinónimos, pero primero se detiene porque está en un movimiento, llega, se detiene y luego se le hace con el documento. Pero lo pues, que detiene sería el vehículo. No el animal. Cargado, y lo que estás inmovilizando sería el, la especie animal, producto o subproducto. ¿Sí? Porque además, en los corrales, no vas a detener, vas a inmovilizar. Sí, exacto. No cabe ese supuesto. Pero, perdón, vuelvo, no, no, la está así, la acta circunstancial, hasta donde yo sé, corrígeme si me equivoco, te permite movilizar esos, ese ganado, ¿sí? Entonces, hasta cierto momento. Sí, sí, hasta cierto momento, pero aquí estamos diciendo que vas a inmovilizar con una acta circunstancial. Sí, sí, o sea, primero, se, como estamos diciendo, se detiene, se revisa la situación, entonces, si es, digamos, una situación menor, bueno, se permite la llegada... A, digamos que al destino, pero hasta que no cumpla o no subsane la situación por la que se le está observando, puede de ahí movilizarse, o sea, de ahí continuar su comercialización o etcétera. Pero no estás inmovilizando, vas a permitir que se movilice, no estás ni deteniendo ni inmovilizando, simplemente es decir, ¿sabes qué? Me vas a llevar ese animal hasta el punto de destino. A lo mejor lo estoy entendiendo mal. Yo lo entiendo, la inmovilización o la detención es hasta aquí llegó y de aquí no sale, nada más la autoridad, si cabe el símil, cuando cometes una infracción de tránsito que amerita que te detengan el vehículo, pues se moviliza y nada más se lleva por la mano, pero tú ya no lo puedes usar libre o disponer libremente. Aquí con el acta circunstanciada creo que lo que te hace es permitirte que lo pongas con ciertas limitaciones, pero que lo lleves a un punto distinto al que ustedes puedan tener para detener y inmovilizar todos los demás animales. No sé si lo tengan. Es que funciona así, mira, viene un animal, viene una jaula cargada de cualquier lado, llega a caseta. Hay momentos en los que se detiene definitivo y no pasa, ya no se moviliza, o hay momentos en que le das la constancia, entonces lo detienes y te regresas, porque por esto o esto o esto no puedes pasar. Ya lo detuviste, ya no lo dejaste cruzar esa caseta, ¿sí me explico? Hagas donde pongas, a mí me hicieron depositar un ganado ahí en el Fresno, porque ya no me permitieron pasarlo, entonces ya depende de tú qué hagas con él, pero tú ya no cruzas, tú en ese momento lo detuviste, es una. La segunda, si es un detallito de que se le olvidó el pase, de que no lo trae impreso, ok, te voy a dar una constancia, llegas a los corrales tal, presentas el pase o tus documentos, entonces puedes hacer ya tu actividad mientras no lo haces. Son dos situaciones distintas. Exactamente. Sí, no, pero aquí el problema es que le estoy diciendo IO acta, la inmovilización, IO acta con el fleje, IO acta circunstancial, la inmovilización. Aquí la discusión es el IO, entonces. O sea, no, de acuerdo, ¿verdad? Es que yo estoy de acuerdo, hermano, nada más el acta es lo que me está haciendo ruido con la inmovilización, porque el acta te permite movilizar, una movilización limitada, hasta donde sea. Y lo es lo que me está confirmando el ingeniero Flor. Licenciada, perdón. Es lo que está. Puedes movilizar animales con el acta circunstanciada cuando te falta un requisito, ya que estás diciendo que lo vas a inmovilizar con el acta. Entonces, no siempre el acta te va a inmovilizar. Creo que estamos de acuerdo en que ese es, digamos, que parte de los procedimientos de la propia secretaría. Sería conveniente aclararlo, digamos, que quizá en el reglamento detalles de este tipo, o sea, por ejemplo, ya está legalmente, ya tenemos, no sé, el uso de estos documentos, acta de inmovilización, inmovilización, etc. ¿Siempre que hay inmovilización, hay acta? ¿Siempre que hay inmovilización? ¿Hay acta? Sí. Siempre que hay movilización hay fleje.
No necesariamente. Siempre que hay movilización. ¿Hay fleque? En ocasiones en el embarque festeja. Entonces sobra el IO es con el Sputnik Nofling y acta circunstanciada, porque no sé si vas a dar un acta tú como jefe. La pregunta es cuando se inmoviliza se fleja. Se hace acta. Sí, claro. Y se hace acta, entonces porque ahí lo que me estás diciendo yo es, ¿por qué vas a poner fleje? Ponme nomás el acta. Ah, ok, el IO. ¿El IO? Ajá. Pero también hay algunos bienes en los que no se utiliza fleje, ¿no? Es solo para ganado y, por ejemplo, en la leche. Yo sé que en la caseta de la leche sí se pone el fleje, pero en otros animales no, en otros productos no se pone fleje, solamente se da acta. Entonces, por eso sería el IO. Por ejemplo, de la gallina, por ejemplo, no ponen fleje, ¿o sí? Pero debiera poner fleje en todas las especies pecuarias. Porque el fleje te da la garantía o la certeza de que no te subieron o bajaron animales en un trayecto. Imagínense que venga un animal de fuera y no tiene fleje. El riesgo sanitario que nos estamos metiendo por no flejar. Pero el tipo de... En el caso de las aves, de las gallinas, el mismo camión que moviliza esas gallinas, pues no vienen así como para dejarlos, porque vienen estibadas las jaulas. ¿Dónde le pones un fleco? Forma de dejar, en el caso de las aves. Sí, mira, aquí lo que sucede, por ejemplo, en cuestión de las aves... aves que vienen de fuera del estado, vamos a pensar, realmente no son pollitos que vienen para crianza. Esos vienen con el fleje federal, todos, igual que el ganado de que viene en tránsito o de internación, vienen con flejes federales, cerdos y todos los demás especies. Aquí más bien la cuestión está un poco más encaminada a la movilización interna, donde en los puntos más críticos de revisión, por ejemplo, zonas A, zonas B, en el ganado principalmente, es donde aplica más, ¿verdad? Y en las aves, por ejemplo, realmente pues, la avicultura tenemos muy, muy poquita y tenemos muy libre de las enfermedades importantes aquí en el estado. Entonces, cuestión sanitaria también esa sería una relación poco aceptable ahí, porque no aplicaría tanto como si fuéramos productores fuertes, ¿no? Pero sí llevan su pase las aves que se movilizan internamente, por ejemplo, la gallina de postura, las gallinas que llaman para rastro, que van a la presidencia, sacan su pase y las van sacrificando. Conforme van sacando los animales, pero son cantidades que no representan mucho riesgo o riesgo importante. Aquí más bien es principalmente para el ganado interno, la movilización interna. Qué bueno que se deja el IO y lo estamos ligando en su caso. Yo lo ligaba en su caso, yo le quitaría el IO. Porque desde arriba ya dice, en su caso, se utilizaría el dispositivo, el eje. Pero ahí la autoridad va a decir, en este caso va a poner fleje y acta. No, pero es que si le quitamos el IO, en su caso siempre iba a ser los dos, fleje y acta. Siguiente fracción que se propone adicionar a ese artículo... Anotar al alcance o reverso del acta circunstanciada que corresponda en los casos de munición de ganado el resultado de la inspección, nombre, firma y sello. ¿Cuál sería la practicidad? No le... Que el inspector deba poner... ¿Que no lo hacen ya? Pues ahí se hace más bien la conclusión o el término del...
de la inmovilización es con una deliberación, entonces pues ahí se anotan los datos en la deliberación. Entonces, pero dice anotar, dice anotar alcance o reverso de las actas circunstanciales que correspondan a los casos de movilización de ganado, resultado de la inspección, nombre, firma y sello. O sea, siempre que se movilice ganado, se va a tener que levantar un acta circunstancial. No, no siempre, son situaciones. Pero ahí creo que esto lo pueden omitir, ingeniero. No, yo creo que en el acta circunstanciada, en el cuerpo principal del acta, debe venir el resultado abajo. No necesariamente tenerlo que poner atrás, sino resultado del acta ya, allí mismo, nomás se firma, si sí o si no. Si no lo consideramos necesario. Entonces, ¿lo eliminamos? Sí. Y como la otra no nos estaba recorriendo, pues, sería la misma, no se va a modificar. Porque dice anotar al alcance o reverso del acta circunstancial que corresponde en los casos de movilización de ganado, el resultado de la inspección, nombre, firma. O sea, siempre que se movilice ganado, vamos a tener que estar levantando un acta circunstancial. Los inspectores. Uh-huh. Los inspectores siempre, ¿verdad? Ya ahorita en el pase del remo se ponen ahí del sello, ponen una firma con un registro. Ya tienen ustedes los datos. Sí, se levanta un acta en caso de que venga ganado irregular, que vengan ganado que no se contemple en el pase. Estos dos aretes de esta movilización no aparecen en el pase. Ahí se levanta un acta y se manda retenido a un destino. Pues hasta que se regularice. Pero aquí la redacción es para todas las movilizaciones. Sí, sí. ¿Quedó claro? Para avanzar. No sé cuánto tiempo se tarda en hacer un acta de circunstancial, pero en la movilización de cualquier especie te va a limitar mucho. O sea, el tiempo. Es correcto. Sí, por si cae de los ganaderos que exportan, es la queja que tardan mucho en realizar cuando van por las casetas, sí, por los kilos que pierde el ganado. Entonces, con un acta circunstancial, cada vez que se movilice un ganado. Sí, o sea, es más bien cuando se, como dijo ya el señor Estrada, cuando se detecta alguna irregularidad, pues se hace, no en cada pase, pues no se acabaría. Se propone adicionar un artículo 61 bis. La inspección se podrá efectuar en el lugar de embarque respecto del ganado en tránsito, en lugares donde se lleve a cabo el sacrificio del ganado, en exposiciones ganaderas, subastas y otros eventos, en los puntos de verificación e inspección y en casos extraordinarios en las unidades de producción pecuaria, centros de distribución, bodegas de almacenamiento de productos y subproductos. ¿Esto no está ya en lo que pueden hacer la inspección? En tránsito, detener los animales, pedir, levantar, cancelar. Aquí está lo de con donde se trabaja, comercializa el ganado, productos o productos. Me parece que esta propuesta era LIC.
precisamente por eso, porque si nos vamos a las fracciones de las facultades y obligaciones de los inspectores, en algunos dice revisar el ganado, sus productos y sus productos en tránsito. Entonces ya los demás, en los demás lugares ya no, por ejemplo en la fracción primera. Y luego en el 2, detener a los animales, sus productos y sus productos que estén en tránsito o lugares públicos. Y a veces ha habido situaciones que se presentan y luego no sabemos en cuál fracción contemplarlo. No, pero es que sí, recuerdo que se han dado situaciones que sí se prevén y luego se quedan otras. O sea, lo que están proponiendo ya, para mí ya está ahí, ¿eh? Aquí están, miren. Centros de acopio. El lugar donde se lleve a cabo el sacrificio. Rastros. En las posiciones ganaderas, estas, bueno, esa a lo mejor sí no tiene. Corrales cuya procedencia sanitaria no esté comprobada. En los puntos de verificación, pues son los lugares de. En los casos, en las unidades. Yo para mí, a lo mejor complementaríamos esta otra fracción que no, y no poner un 61 bis. Pero sí contemplar las que venían en el otro artículo, porque recuerdo que sí, esa era una inquietud del área de inspección, de que no, a veces se quedaban alguna fracción no contemplada. Sí. Inspeccionar en coordinación los lugares donde se trabaja o comercializa el ganado. Ahí son los corrales de acopio, son los hasta las UPP. Subastas también encuentran. Subastas. Ahí donde dice respecto al ganado en tránsito, pues yo creo que ahí nada más sería no con respecto al ganado en tránsito, sino volantas en su caso, que estén autorizadas para hacer la inspección en tránsito. Y en tránsito, ¿quién puede ser? Pues una volanta nada más. O porque ya hay puntos de inspección, pero si ve en tránsito en cualquier carretera, pues una volanta es la que puede inspeccionar. Es otra semántica, ¿no? Sí, aparte el término volanta no está incluido en la ley, entonces es costumbre. Entonces es inspección o tránsito. Pero mire, el lugar de embarque se cubre donde se trabaja y donde comercializa el ganado. Están los en los corrales, tanto. Respecto al ganado en tránsito, donde se encuentra el ganado, que ande la unidad de inspectores. En los lugares donde se lleva a cabo el sacrificio, pues tenemos los rastros. Exposiciones ganaderas, subastas, donde se comercializa. En los puntos de verificación, pues eso está de entrada, que ustedes pueden, ya está definido qué son los puntos. Los casos extraordinarios de unidades y centros de distribución, bodegas y almacenamientos, donde se trabaja y comercializa el ganado, digo, si quieren, pues enriquezcamos esto. Esto sí, porque después van a decir, oye, y arriba entonces no lo voy a poder hacer, o son lugares distintos a estos, ¿cómo van a hacer? No sé si me explico. Y ahí arriba los tienes definidos en términos generales, sí, y aquí sí, los quieres especificar. Pero las 6 no vienen, ¿no? Las 6. ¿Casos extraordinarios? ¿Unidades de producción? ¿Sí? ¿De lugares donde se trabajen o comercialicen? A lo mejor, creo que como dice el licenciado Emilio, enriquecerla. Sí. La 9. La 9 puede ser desde la 2. Lo que se está agregando en las definiciones del otro artículo es también productos y productos, también es parte de las observaciones que se ha estado haciendo a toda la ley. Revisar el ganado, sus productos y sus productos en tránsito. Ahí está la primera. Ok. Detener los animales, sus productos que estén en tránsito o en lugares públicos o privados, como centros de acopio, rastros, estaciones cuarentenarias y corrales, cuya procedencia legal o sanitaria esté comprobada, donde inmediatamente parte de la autoridad competente. ¿Y las UPPs? Porque también se da. No. ¿Dónde están? Lugares donde se trabaja el ganado. Al final de cuentas está trabajando con el ganado, en las UPPs. O se comercialice. Pues pero nos podemos ver tales como UPPs o PCPs. Ajá. Tales como podría ser. En la 9. En la 2 y en la 9 las podemos complementar en lugar del 61, porque
Para mí les va a causar más conflicto a ustedes. Pero... Por ejemplo, un ejemplo es, muchos ganaderos se quejaban de que había como rastros clandestinos o ni siquiera rastros como una instalación. Entonces, a la secretaría acudían y se llevaban a cabo operativos de revisión entre fiscalía, COESPRIS. Entonces, sí, nosotros no podíamos, o sea, rastro es la definición, es un establecimiento. Entonces, donde se sacrifique ganado, que es como decía la otra fracción, era por eso que lo querían, la necesidad del Departamento de Ganadería, de que se incluyera, o no sé si lo podamos incluir ahí, que diga lugares de donde se lleva a cabo el sacrificio de ganado. En todos los municipios existe la matanza del traspatio. Bueno. Todos los municipios, y también se supervisan, porque me ha tocado ir mucho. Es que sí pueden supervisarlo, es que... Introducción, vamos a necesitar lo del rastro. Inspección en lo que se sacrifiquen. Aquí te dice lo que es el rastro. Y en este mismo capítulo viene lo del traspatio, que te da la facultad a ti como autoridad. Recuerden que el 61... tiene uno que dice que las demás atribuciones que le correspondan, no quieran ver todas en ese artículo. ¿Cuál, licenciado? En el campo. Aquí está. El 110. En los lugares donde no haya rastro público y se sacrifique ganado para el consumo de los habitantes del oeste, el consumo doméstico deberá obtener previamente el permiso expedido por la autoridad municipal local, los términos. Pero ese es de un ganadero que fallezca el animal y él ahí lo sacrifique para consumo. No. Es distinto, ¿eh? Es distinto. Aquí es en los lugares donde no haya rastro. Para consumo de los habitantes o el consumo doméstico. Es distinto de cuando tú tienes que un sacrificio forzoso porque un animal se quebró o otras circunstancias. Es distinto a esto. Esto es, no hay un rastro. Sin embargo, como sabemos que no hay rastro, pero la gente come carne, de la ley te faculta que siempre y cuando cumplas con lo que establece. ¿Se aviso después? No, es antes, licenciado. Porque tienes que tener un permiso expedido por la autoridad municipal. Ahí dice 10 días siguientes en la sí, eso es un sacrificio programado. Claro. Y van y solicitan, comúnmente se le llama en lo rural, en los municipios, el permiso de huello. Uh-huh. Mandan dos testigos a testificar que el ganado sí es el que menciona. El 109 es sacrificarse en el campo sin que de hecho sean fraudulentos, los animales brojos, vaqueros con necesidad de emergencia deban serlo. Pero yo estoy hablando del 110. Aquellos animales que alguien en los pueblos hay carnicerías y no hay rastro. ¿Sí? Entonces ellos ahí en su carnicería sacrifican ese animal, hacen la faena, entonces ellos tienen que tener los permisos de la autoridad para tener la carnicería y el sacrificio. Y ahí es donde ustedes pueden entrar. Lo podemos complementar arriba, yo no tengo problema, pero ella tiene las facultades. Si quieren, nos regreso al 61 y le ponemos en la fracción segunda y en la novena esas particularidades. En el 110 es donde no hay rastro. Esta, bueno, ya la teníamos acá. Detener, movilizar, rastros cuarentenarios. Le ponemos aquí UPP y PCG. Sí, porque se trabajan las dos. Y se inspeccionan las dos. Creo que ahí entrarían todas. ¿También la clandestinidad? ¿Cómo la clandestinidad? Sí, aquellos que, o sea, los rastros que no estén registrados, o sea, que no se tenga registro de ellos. Trabajo
bajen o comercialicen ganados, productos o productos. Si es clandestino, ustedes lo pueden revisar. Si pueden revisar los lugares que tengan la autorización, pues ustedes tienen que ya verificar que ese lugar cuente con los documentos. O sea, imagínense, estamos casi reconociendo en la ley que hay clandestino y que por lo tanto tenemos que hacerlo para que ustedes puedan actuar. Cuando ustedes tienen que actuar a priori, no a que la ley te lo diga. No, pero también la ley te dice qué hacer. No, no, sí, sí. Pero poner en la ley que vas a revisar los clandestinos. No, no, no decíamos que clandestinos, simplemente lugares donde se sacrifiquen animales. O sea, entenderíamos cómo trabajen, comercialicen el ganado. Exacto. Pues lo están comercializando, ¿no? ¿O no? En su amplio sentido, sí. No necesariamente. Puede ser alguien que mate una... Para consumo. De hecho, se hace mucho. Para consumo, consumo doméstico, que se le llama. Pero el licenciado se está refiriendo al clandestino. Bueno, lo estoy entendiendo al clandestino, aquel que mata ganado y que lo está vendiendo la carne más barata y que no se verifican las cuestiones sanitarias, o sea, sanitarias. Ajá, sí. Y en un caso ilegales también. También la legalidad. Entonces, aquí la podemos complementar esta. Y volviendo a la otra, si quiere puede ser rastros o lugares de sacrificio de ganado. Lugares donde se sacrifique ganado. Para el autoconsumo. No, no. Ya lo dejas abierto, lo dejas abierto. No es redundar. Y no es redundar. ¿Dónde? No es redundar, que es un rastro. Es que el rastro es aquel lugar que tiene todas las instalaciones, permisos. Y hablar de rastros clandestinos. No hay rastros. No existen. No existen. Por eso son lugares donde se sacrifica el ganado. Es un árbol. El problema es que sea legal el sacrificio de ese animal, que sea realmente el dueño. Ya está acá la novena, la completa. No sé si se requiera todavía. No es abundar, si ahí en la de arriba pones o lugares donde se sacrifica el ganado de manera clandestina. Vas a reconocer el clandestino. Eso es justamente lo que quiero decir. Es que me suena igual rastros que el otro, pero bueno. No, te decía, es que hay lugares donde se sacrifica los ranchitas. Por ejemplo, lo que mencionaba hace rato, de güey en los municipios. Entonces, ahí sí tienen derecho a ir a inspeccionar. Ok, si a ti tienes el permiso, pero voy a ver que sanitariamente cómo te estás movilizando. Fíjense el permiso, eso sí está autorizado, pero hay que revisarlo a ver qué tiene el señor Manuel. Pues sí, con el permiso para eso. Bien. Y en la novena, inspeccionar en coordinación con las autoridades competentes los lugares donde se trabajen, sacrifiquen o comercialicen el ganado, sus productos y sus productos. No sé si con eso. Porque en la otra fracción los va a meter en más problemas que en beneficios, pero ustedes. Y la palabra trabajen antes de sacrificio se refiere ahí, no sale sobrando ahí. ¿Por qué no nomás se refiere a sacrificio? ¿Dónde? O sea, cualquier donde trabaje ganado, que tenga que ver, inclusive comercialicen, almacenen, acopien, le podemos poner ahí, todavía más. Que ahí arriba ya tenemos los centros de acopio y todo. En las UPP y PSG, pero si quieren acá todavía. No. Ok. Entonces eliminamos
Nos vamos al 97. Actualmente dice la ley, en las internaciones de ganado, el titular de las autorizaciones en el punto de entrada del Estado deberá cumplir con el inspector correspondiente con los siguientes requisitos, y lo están acá proponiendo. En las internaciones de ganado, producto y subproductos, yo no le veo ningún problema. Y luego, en la fracción segunda, dice actualmente acreditar que el que se pretende introducir el Estado es ganado de tipo referido a la autorización, para lo cual podrá ser suficiente, salvo caso de excepción, la inspección de los animales. Y acá están proponiendo acreditar que lo que se pretende introducir el Estado es ganado, producto y subproductos del tipo referido a la autorización, para lo cual se podrá ser suficiente, salvo en los casos de inspección de excepción, la inspección de los animales, producto y subproductos. Pues sería incongruencia. ¿No la quiere? Lo que pasa es que aquí comentábamos que el capítulo se llama de la introducción y salida de ganado, sus productos y subproductos. Y ese artículo únicamente iba encaminado estaba dirigido al ganado y no describía los productos y subproductos. Entonces, al llevarse a cabo estas internaciones, nos quedamos, ¿y con los productos y subproductos cómo le vamos a hacer? Porque si no, vamos a esas fracciones, o sea, sí, solamente exhibir la autorización. Acreditar que lo que se pretende introducir al Estado es ganado del tipo, y no quedaban los productos y subproductos. Entonces también habíamos tenido ahí este problema. Nada más queríamos ver, en vez de ganado, si está bien que diga ganado o de productos pecuarios. Productos y subproductos pecuarios. A ver. Aquí te está hablando de para todo gana el 96, está ligado a todo lo que dice el 95. Y el 97 está específicamente para acreditar lo del ganado. Yo no tengo problema en modificarlo, pero esa es la razón por qué estaba la diferenciación. Entonces, la inspección de los productos pecuarios. Ajá, productos pecuarios. Pero te vas a... Pero sería arriba, ¿no? Uh-huh. Gana, o sea, el primer producto es el producto pecuario. ¿Y los animales? ¿Los animales no son productos pecuarios? No. ¿Son de origen? ¿De dónde? O está bien, ganado, productos, subproductos, porque así se llama el capítulo, así está denominado el capítulo. Y ganado pues engloba el menor y el mayor, ¿no? Uh-huh. Todas las especies de ganado. Le digo, nada más, esa era la por qué estaba la diferenciación de este artículo exclusivamente para la internación del ganado bovino, porque es en su momento, o del ganado, que en su momento presenta más movilización y más problemáticas con la cuestión sociosanitaria. Si le agregan producto y subproducto, pues nomás estás ampliando sus facultades. Yo no le veo problemas a la opinión de los presentes. Nada más, ahí donde dice es ganado, no sería acreditar que lo que se pretende introducir al Estado es el ganado, los productos y subproductos del tipo referido en la autorización. Porque se escucha medio raro, es ganado, productos y subproductos del tipo referido. Es el ganado, productos y subproductos del tipo referido. Y al final, salvo lo que consideren también, la inspección de los... No, bueno, perdón, salvo casos de excepción, su inspección. ¿Y se quita lo demás? ¿Cómo? No sé cómo está en la ley. Porque pues nos estamos refiriendo al principio sobre ganado, propios o productos. Entonces nada más para eliminar ahí. Pero se refiere más a los animales, ¿no? Para la inspección de los animales, productos o productos, es la propuesta que traen ustedes. Entonces, si lo quieren dejar su inspección y eliminamos lo demás. O la inspección de los mismos. ¿Quieres hablar de los ganados, productos y subproductos? Ahí está.
siguiente fracción, actualmente dice el 97, fracción tercera, presentar la documentación de uso sanitario de propiedad y de movilización del lugar de origen. Y le están, no, lo que dice actualmente, y la propuesta es adicionar el lugar de destino. Sanitaria. ¿No viene más adelante lo de lugar de destino? Yo no le veo problema a eso, ¿ustedes qué opinan? Sí, está bien, eso tiene que ver con lo de la leche. Y si vamos a referirnos al tema de la leche, podría también incluirse el tema sanitario. ¿Cómo no entendí? Sí, o sea, si de agregarle también antes o después de eso sanitario, también sanitario. Presentar la documentación sanitaria, sociosanitaria, de propiedad y de movilización del lugar de origen y destino. Estoy pensando en eso. No, yo también, porque no sé aquí los médicos si nos puedan apoyar. La diferenciación de sanitarios, para están pensando en la leche. Pero es nada más en el líquido, el fluido. Sí. Sí, yo creo que se refiere a la caseta. ¿La leche? ¿La leche es sanitaria? Sí. ¿Nada más hermosos? No, no es así. No, por eso. O sea, la propuesta del licenciado Castillejos es agregar la documentación, porque actualmente dice sociosanitaria porque está referido ese artículo nada más a la movilización de ganado. Así es. Lo estamos ampliando a productos y subproductos, entonces sí, ya no nomás requiere el certificado o la documentación sociosanitaria, sino también la sanitaria. Sí, creo que sí es conveniente, porque también se han realizado ciertas visitas a los lugares de destino, ¿no? Y se han inspeccionado en temas, por ejemplo, particularmente en temas de leche. Entonces, yo bueno, creo que sí. Bueno, va sanitaria. No. Sanitario es para los productos, o sanitario para los animales. Entonces, sería sanitario y o sanitario, o según sea el caso. ¿No? No la de tener los dos. O sea, que sea I.O. I.O. o según presentar la documentación sanitaria o su sanitaria en su caso. Según sea el caso. Según sea el caso. Presentar en su caso la documentación sanitaria o sanitaria de propiedad. Pero eso ya queda como entonces potestativo, ya no sería obligación. Es justamente lo que nos ha causado un poquito de estragos. Sea potestativo, sino sanitario es para los productos, sosanitario son para los animales. Por eso, pero sería presentar la documentación sanitaria y o sosanitaria, ¿no? Por eso, o bueno, o y o sosanitaria. Yo creo que, perdón. Licenciado, si hablamos de sanitario, pues ahí incluye todo, sosanitario y humano y todo lo que sea. No. No tenemos que... Yo lo desconozco ya. No. Sanitario y ahí entra todo. No. Para mí sí. ¿Qué dicen los médicos? Apoyemos. ¿Qué dice el público? Sí. Sanitario son los productos de ya lo que salió del animal, lo que es para consumo. Exacto. Sosanitario que está en pie. Es un animal. Sí. No hay más. O sea, hacia ti lo tiene la ley. Sí. Entonces, yo digo que así está muy bien. A mi gusto, como autoridad sanitaria, sí. Yo. Una pregunta. ¿Es posible que sea necesario presentar ambas, la sanitaria y la sosanitaria? Puede ser. En una inspección. Por eso. Es que como está redactado, pudiera ser que sanitaria y sosanitaria fueran dos requisitos que debieran presentarse. Entonces,
se debe ser ponerle, no. Según sea el caso. Ah, bueno. Sustituye y quita el problema. Ahí, ¿no? Déjale o presentar la. Sí, porque no van en conjunto. Eso okay. Eso parece ya vio. Presentar la. Espacio la. Documentación sanitaria o sosanitaria, puede ser del, que suene bien si le seguida de la coma pone según sea el caso. No, es que. Pero si le pone según sea el caso para. Punto y coma. De propiedad sería otro requisito. O sea, ahí tendría que ser tres documentos los que tendría que presentar, ¿de acuerdo? Cuatro. No. La sanitaria o sosanitaria, ese es uno. La de propiedad y la de movilización. Entonces hay que hacer la redacción de manera tal que se entienda que son tres cosas. La sanitaria y la sosanitaria, según el caso, representa una, la de propiedad la, otra y la de movilización la de, otra. Yo le pondría la de propiedad y la... ¿También? Punto y coma. ¿Cómo? Digo, a reserva de que le demos otra la checada y que ahí nuestros amigos de corrección y estilo nos ayuden, pero creo que esa es la idea. Tres documentos, uno de ellos puede ser cualquiera de los dos. Sí, ¿de acuerdo, Juan? ¿Se queda? Es la idea. Es la intención. Sí, creo que pues también habría que pensarlo. Igual me quedé pensando en la anterior, perdón que me regrese, pero en donde dice acreditar, que lo que se pretende también ahí como que suena ahí el queísmo, ¿no? Que lo que se. Entonces. Igual no sé si nos ayudan después en estilo y etcétera, pero... ¿Pero dónde? Acreditar cuando se pretenda introducir al Estado el ganado, etcétera, para eliminar que lo que ese queísmo... A ver, ¿puedo? ¿Dónde está? Aquí está, aquí mira. Acreditar que lo que se pretende introducir al Estado es el ganado. Acreditar cuando se pretende, o sea, cambiar ese queísmo para cuando y luego el ganado, y quitar es... Acreditar cuando se pretende introducir al Estado el ganado, bla, bla. Pero ya pierde es sentido. Es que una cosa es la cosa, ahora sí que una cosa es la cosa, uh-huh. Y la otra es el conector, o sea, tendría que ser, no sé, también sí, cuestión sí. De... Acreditar cuando se pretende introducir sí. El ganado... Sí, pierde el sentido. Bueno, de... es nada más como que observación me quedé pensando. Bueno, igual la ahorita no, que estamos. Hay una mejor corrección porque tiene razón el que suena como que cacofónico. Como el que sé que. Y aquí esto también. Sí, ahí digo que no pierda el sentido. Estoy de acuerdo nada más ahí la presentación del texto. Es todo. Acreditar que el ganado, los productos o productos que se pretenden introducir en el Estado son de tipo referidos. Para ser suficiente, creo que es la inspección de los mismos. Claro.
Es que en el ganado se revisan sin excepción. Se revisa todo. No, sí. Aquí lo que está diciendo es que no necesita una prueba muy técnica para verificar que el ganado que se pretende es lo que le está diciendo es con la inspección es más que suficiente. No que se, excepcionalmente se inspecciona el ganado. Pero toda la introducción del ganado. Y también otra idea. Otra idea también, creo que conviviendo a ambas posturas, que se termine en la autorización del tipo referido a la autorización punto. ¿Podrá ser? Pues estamos hablando de acreditar, ¿no? Y la inspección está referida a los otros artículos. Es pregunta, es comentario, lo someto a... Porque ya habíamos pasado incluso de la revisión del artículo. Porque sí, o sea, ya se inspecciona, etc. ¿Ante ya. el inspector? ¿Acreditar ante el inspector? ¿Pero cómo? O sea, lo dejas abierto. Aquí lo que... A ver... Yo entiendo de este artículo que lo que se pretende es, primero, inspeccionar que lo que viene en la documentación y lo que se pretende introducir, se está hablando de lo mismo, ¿no? Y la excepción que pone es, pues cuando no es fácil determinar, porque estamos hablando ya de productos y subproductos, es decir, un pedazo de carne, no sabemos si es de porcino o de vacuno, y la simple visualización no te va a decir si lo es. Por eso es importante que la excepción esté. ¿De acuerdo? Para ese caso. Sí, y la acreditación de la que se pretende hablar en esta fracción es que el inspector, salvo estos casos de excepción, con la simple verificación pueda acreditárselo. Con un pase. Uh-huh. Es que ya hice mi dato. Bueno, a ver, una observación. Tomando en cuenta lo que había mencionado el licenciado, en el artículo siguiente, perdón, en el párrafo siguiente, dice, ¿por qué nada más la autorización? ¿Serían las documentaciones correspondientes? Porque igual que abajo, no es una autorización de transporte, es una autorización, pues también tiene que presentar las otras. Entonces la inspección... Sí, entonces la inspección tiene que llevar todo, igual que en el siguiente, ¿no? Sí, pues yo pienso que sí, igual sobre la inspección, pues está referido en lo pasado, ¿no? En la revisión ocular y etcétera, ¿no? Sí. Igual lo someto para que lo consideren. Esta excepción, perdón, es para que ustedes como autoridad digan, pues yo nomás con la inspección ocular me doy cuenta si eso no es el ganado. Y con eso puedas actuar. De la otra forma, si quitamos el caso de excepción de la inspección ocular, pues le dejas debatible al ganadero o al que trae los productos o productos, ¿no? ¿Y por qué me estás diciendo? ¿Dónde te faculta a ti para que puedas nada más con la simple inspección ocular verificar? Pero, sí, o sea, pensando en si... No, porque la tu propuesta de quitarle... ¿Para la cual podrá ser suficiente la inspección de los mismos? Para mí sí es necesario que diga que lo debes inspeccionar. Le quería comentar algo, Lili. Y aquí, por ejemplo, el artículo 96, uno anterior, habla de la expedición de la autorización que expide la Secretaría, que son las autorizaciones que otorga, que realiza el médico Tenorio para cuando van a internar ganado de otros estados. Pero no se lleva a cabo de productos y subproductos, ¿verdad? La Secretaría no da autorizaciones de productos y subproductos de la leche y de todos esos. ¿La leche de introducción? No, ¿verdad? Para la introducción. Pero las demás. Porque entonces, ahí mi comentario iba para en la fracción que estamos tratando de reformar. Ahí dice que únicamente la inspección se va a llevar a cabo para de la misma acreditación. De la misma autorización. Y los que no tienen autorización,
Porque dice, acreditar que el ganado, productos y subproductos que se pretende introducir son del tipo referido en la autorización, y los que no damos autorización se van a quedar fuera, entonces no los vamos a poder revisar ni inspeccionar. Revisar sí, el problema es que no vas a tener esa autorización. Sí, porque dice el artículo de las internaciones de ganado, que era lo que venía antes, que sí damos autorizaciones, y ahora le queremos poner productos y subproductos, el titular de las autorizaciones. ¿Quién es el titular de la autorización? ¿Que la solicita? ¿A quién se le otorgó la autorización para internar? Pues sí, pero muchas veces quien a quien le da la autorización no es el que trae el ganado y los productos y sus productos, ¿no? A veces es el transportista, es otra persona. ¿Y qué hace la solicitud? Referida al producto. Mira, en el anterior incluso, lo que decía yo, habla de autorizaciones. Aquí nada más habla de una autorización. En el artículo, en el anterior, aquí es en el 96. No, en el otro artículo, la fracción anterior, ¿no? Ahí mira, titulares de las autorizaciones. ¿Sí? Licenciado, yo creo que levantemos la mano todos, ¿no? Cuando queramos hablar. Nada más, yo estoy de acuerdo con la observación que hizo ahorita el ingeniero Corrales, que quitarle ahí para lo cual es suficiente, nomás hasta ahí, para lo cual es suficiente, y luego salvo, se le quita eso para autorización, salvo casos de excepción y lo que sigue. Pero ¿cómo quedaría? O sea, pues nomás quítale para lo cual podrá ser suficiente, nada más hasta ahí. ¿Cómo? Salvo casos de excepción. Pero ya no tiene sentido. O sea, pues salvo excepciones, casos de excepción, se hará la no, o sea, hay salvo casos de excepción, no se va a acreditar, es lo que está diciendo. Pero hablaba de inspección en caso de excepción, ¿no? Sí, pero lo que está proponiendo, ingeniero, le quitamos eso y el caso de excepción queda para acreditar que lo que estás introduciendo. Sí, lo voy a copiar abajo y lo voy a poner como está proponiendo, ingeniero. Pero no le quites lo de inspección. Ahí yo tengo una duda. ¿Quién sí? Así. Perdón. Acreditar que el ganado, producto y subproducto que se pretende introducir al Estado son del tipo referido en la autorización, salvo caso de excepción, la inspección de los mismos se pierde. O sea, ¿en qué caso de excepción va a ser la inspección de los mismos? Sí, se podría regresar tantito arriba para recordar igual. En las internaciones, el titular de las autorizaciones deberá cumplir ante el inspector tal. Acreditar que el ganado, bla, 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 son del tipo referido en la autorización. Creo que, bueno, igual corríjanme o ayúdenme. Creo que lo de inspección está como facultad del inspector revisar lo demás, ¿no? O sea, primero, lo que se refiere aquí a esta fracción 2 es acreditar que el ganado que vienen las autorizaciones, pues corresponda, ¿no? O sea, acreditar. Y lo siguiente, pues bueno, ya hay otros puntos en las otras fracciones, y de las atribuciones o facultades que tienen los inspectores ya están también referidas antes. Lo retomo para seguirlo discutiendo. Usted es una autoridad. Mira, aquí que nuestro equipo jurídico nos recuerde la. ¿Y si lo dividimos? Que sea. Como con otra acción. Sí. Una que sea acreditar y otra que sea. Que sea acreditar, la otra que sea inspeccionar. ¿No? Sí, pues. Pero esa es la obligación. En caso de... Porque si no, ahí nos vamos a seguir confundiendo. Una es acreditar. Lo que tiene que hacer los que nos van a internar. Sí, por eso.
permitir sería permitir la inspección. Sí, algo así. Producto. ¿Para qué necesitas inspeccionar primero? No necesariamente. Si lo acreditan, porque si no ves las cosas, ¿cómo las puedes acreditar? No necesariamente, porque luego llegan peticiones para permitir la autorización de productos y subproductos. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, el tema del huevo. Sí. Sí, y no estás viendo el huevo. Pero estás permitiéndola a través de una autorización. Yo tengo una pregunta. A ver, vuelve a la fracción que estamos discutiendo, por favor. Acreditar que el ganado produce sus productos, se pueden introducir, estamos hablando de tipo de. En la operatividad, ¿qué tan importante es que esto vaya a la ley? Porque si te vas al otro. A la ley ya, a la vigente, ponte en la última fracción. Del 97. Sí. En general, acreditar el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la autorización. Si la autorización dice que es ganado vacuno, no sé si me estoy explicando. O sea, no. Que esa fracción no da cumplimiento a esta parte. Creo que ahí lo que estaría en discusión sería lo de productos y subproductos, ¿no? Bajo esa premisa. No, porque incluso la autorización pudiera hablar de productos y subproductos. Y si la última fracción establece que debe cumplirse con todo lo que dice la autorización, esta parte de la verificación ocular, para ver de si es lo que dice la autorización, me parece que está redundando lo mismo. Sí. A ver, si me permiten un segundo, nada más. Comentarles lo que es lo operativo. En la Secretaría se reciben solicitudes a través del Internet, una página que tiene la Secretaría, y correo electrónico. Y la Secretaría tiene un software, un sistema de captura para ganado en pie, con todas las especies, y para productos y subproductos de todas las especies. Los usuarios del interior de la República hacen la solicitud, un formato sencillo, donde vienen los datos de la persona que está solicitando esa movilización, qué producto, qué cantidad de producto, el origen y el destino del producto. En las autorizaciones sale un folio automático, me va sucediendo la operación consecutivos y vienen las especificaciones, observaciones de cómo debe venir el producto, a qué se sujeta la persona o quien trae el ganado, productos o productos, y qué normas o leyes sanitarias debe de cumplir. También viene que debe venir la facturación y finalmente, el usuario te dice, yo quiero transportar el día 15 de diciembre 40 toneladas de huevo procedentes de Jalisco, de la laguna, donde sea. Y en ese sentido, ya de ahí se le contesta al usuario, se mete al sistema esa petición con la cantidad. Y si hay alguna observación adicional que se le quiera añadir, se le pone, pero va a llegar él a la estación cuarentenaria o a la punto de revisión. Esa persona llega con ese folio que previamente solicitó al Estado, ¿verdad? Donde no es discrecional que el inspector en automático lo recibe, sino que ya hubo un folio de por medio, una intención. Sale esa intención, ese folio, llega al punto de revisión, estación cuarentenaria, baño o cuestión administrativa de Jiménez, y se le ponen los puntos de revisión durante el tránsito de esa mercancía o de ese ganado hasta su destino final o a la salida del Estado. Llegan con esa parte del requisito más con los documentos sanitarios. Entonces, llega la carga,
llega con este documento más llega la facturación, los documentos sanitarios. De ahí la inspección directa de punto, se decide o no si se le da ya un real internación, ¿no? Y se les da un pase de ganado, que le llamamos, con el destino donde va a ir en las casetas hasta su punto final. O sea que esas movilizaciones del exterior del estado prácticamente llevan una cuestión original de administrativa, y la otra es prácticamente la revisión ocular y documental de los productos y ganado que están internándose en ese momento. Bien. Entonces, precisamente, creo que ese artículo retoma importancia más por la excepción que por la simple verificación ocular. Porque, insisto, la verificación ocular como tal, o la acreditación a la que se refiere, está implícita en el último fracción del artículo 97. O sea, está tan amplio la fracción que permite ese tipo de revisión. Lo que se trata de decir en esta fracción es, o más bien se trata de facultar al inspector para que pueda realizar una inspección que no sea ocular, que pueda ser de otro tipo. ¿Lo explico? Por eso es importante la excepción. Sí, de hecho, por ejemplo, todo el ganado que transita por el estado hacia Mexicali, digamos, a las Engordas o a Sonora, y todo el que se interna el ganado para cualquier tintol que se quede aquí, invariablemente se tiene que bajar el escalón, que es nuestra estación de control cuarentenario. El baño de garrapata, documentación sosanitaria, tuberculosis, brucelosis, la documentación también de legalidad, facturación, pero eso sí, se baja. No es igual el trato que se le da, por ejemplo, al ganado de exportación, que ya va prácticamente directo a la frontera, donde también se hace otra revisión, pero digamos ya es parte de que lleva otro estatus la movilización. En esta fracción en específico, lo único que se pretende es facultar al inspector para que verifique o acredite que el ganado o el tipo de ganado, producto o subproducto, es el que trae la autorización. No más allá, no revisión de garrapata, no revisión de nada. Es nada más que el tipo corresponda a la autorización. Ahora, insisto, específicamente, esta fracción solo retoma la importancia por el tema de la excepción. Por eso creo que sí es importante que se conserve tal cual está ahí, y sí añadir el tema de productos y productos. Sí, de hecho, la práctica sí es. Si no acredita que es incluso la cantidad de excedentes no declarados, que hay riesgo de que puedan venir de otro estatus sanitario, no, prácticamente se les niega ya el paso, aunque traiga previamente una autorización administrativa. O sea, el inspector tiene el derecho de decirse a alguien, para atrás con todo y todo. O el ganado mismo, también se ha rechazado ganado precisamente por no cumplir con las especificaciones sanitarias o de inspección, que a veces dicen que van a traer 30 cabezas o 40 cabezas y de repente traen 40 o 50. También ya perdió la declaración original, como es a petición de parte prácticamente. A veces se equivocan ellos y ponen alguna cifra que no corresponde, tienen que hacer el proceso nuevamente. Pero sí hay el rechazo de productos, subproductos y de ganado también. ¿Se queda? ¿Ya son las 11, señores? ¿Están? ¿Decoramos? Nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana, que es la misma sala. Gracias.